Hola, buenos días. Hoy hemos venido a visitar lo que es un pueblecito precioso de montaña que se llama Bellver de Cerdanya. Estamos rodeados de verde, de casas empedradas y de buenas gentes. Coming close.
De las montañas, necesitaba su grave enfermedad. Aquí escribo su leyenda, la cruz del diablo. Escribo la leyenda, la cruz del diablo. Mira, duración de 30 años de su muerte. Aquí escribo su leyenda, la cruz del diablo. Sí. Esa que está, ¿eh? Que está, ya está, está envasada. Aquesta va ser. Aquesta va ser. I la gran d'aquesta, Déu. Que és d'aquest tamany. Quin xulo. Era la moïda. Sí, clar, sí. Cuando... I això? Que m'ha cridat molt l'atenció. Sí, ara t'ho dono. Ja veuràs el que és això. Això és amelato. Esta la envaso yo. Mira quién el resto de miel la pasamos en como lo puguis, no, pero... Y después, no sé, fem... Ah, tenim patafia. Ja ho tastat alguna vegada? Sí, això l'he vist. Veure? La nota. Com oliva, no? Sí. Són grandes. No, són olives, són prunes. Ah, pruna. Pruna, que aquí... ¿Habéis visto el parking que hay un ascensor que sube para arriba? Bueno, aquí abajo hay un parking y hay un ascensor. Entonces, a la salida del ascensor hay una casa muy bonita y es un pruné que hacía como 100 años que no daba prunas. Anda. Y el año pasado, cuando en confinamiento, claro, como todo estaba tan tranquilo, no sabemos si se desestresó, y empezó a dar prunas. Anda. Y están maceradas con alcohol. Es una costumbre de Francia. Ellos, después de comer, en vez de tomar un chupito, cogen una cucharada del pote y entonces se toman el alcohol con la pruna y se comen la pruna. ¡Anda! Que están curioso, ¿no? Maceradas, sí. Qué cosa más curiosa. Lo que pasa es que el otro día, yo nunca subo por el ascensor, subí por el ascensor y vi que este año había 4 o 5, pero es que el año pasado se caía. Porque este año está estresada. Y está estresada. Está estresada. Es chulo, ¿eh? Ay, me suena a mí esta puesta. ¿Tiene 2 Charlie y medio? Yo peso 80. ¿80? Venga. Yo 95. 630, ahí de sobra. ¿Sí? Venga, sí, a ver, así conseguí. Ahí de sobras. Ah, está chivani.
Aquella mermelada parecía miel, era acojonante. Acojonante. ¿Qué pasa? Acojonante. ¿Dentro una cosa? Sí, ay, no mires para allá. Va a dar miedo a ella, no, no la hace. Pero no mires para abajo, ni aquí se queda cosa. Uy, uy. Ay, 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 ay. Esto sí que me da miedo. Ay, Garabi, Garabi. Ay, Gari, cógeme, Gari. Como en Tarrasa, ¿te acuerdas? Ay, mira cosa, mira cosa, ¿eh? Un Donald. La da cosica, ¿eh? Madre mía. Mira, mira, mira. Qué preciosidad. Ay, 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 qué bonito. Mira. ¿Y esta casita? Preciosa, tú. No veas, qué bonita. Mira toda la casa. Hola amigos, hoy nos encontramos en Bellver de Cerdaña, un pueblecito de montaña de lo más bonito y lo más idílico que podáis visitar. Casas de piedra, cuestas arriba, cuestas abajo y unos paisajes que no tienen paladín. Una preciosidad, os lo recomendamos. Todos los días.